Este es su programa, El Ángel de tu Salud. El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del Ángel de tu Salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de las jaquecas, sobre todo cuando tiene que ver con el sistema vascular, o sea, con la circulación, cuando hay algún espasmo. El espasmo es un encogimiento involuntario, ¿no?, que sucede en alguna parte de nuestro organismo, sobre todo en los órganos y los conductos. Por lo tanto, vamos a platicar acerca de las jaquecas espasmódicas vasculares. Bueno, sabemos que la jaqueca es un dolor fuerte, intenso, a veces insoportable. Puede localizarse de un lado de la cabeza, migraña, ¿no? O bien puede localizarse en ambos lados. Bueno, a veces ya ni se ubica. Y tiene que ver, en este caso que estamos charlando, con el sistema vascular, con la circulación, con los conductos circulatorios. Una alteración ahí que está provocando muchas veces que la persona esté sufriendo bastante, ¿no? Porque el dolor definitivamente es muy postrante. Pero bueno, no podemos decir que estamos enfermos de jaqueca. Realmente no es un padecimiento, sino es una señal, ¿no? Un síntoma bastante ostensible. Se muestra con violencia a veces, ¿no? Que decimos, qué rudeza. Ese tipo de dolor es como palpitante, ¿no? Y decimos, pues puede ser a lo mejor moderado, a lo mejor intermedio, a lo mejor bastante rudo, fuerte, exacerbado, sobre todo cuando nos movemos, cuando caminamos. Bueno, si ya con caminar es bastante difícil, imagínese subiendo, bajando escalones. Difícil, ¿no? La tolerancia se exacerba, o sea, aumenta, se provoca más. Bueno, pero la persona de tanto dolor, tanta molestia que tiene, tanta incomodidad, pues le da náusea, vómito. Y bueno, también le molesta bastante la luz, el ruido. También le molesta el ruido, mucho. Por eso la persona con ese tipo de jaqueca, claro, cualquier otra, pero en esta en especial, pues puede ser peligrosa porque tiene que ver con el sistema circulatorio. Puede tener alguna deformidad por el espasmo, ¿no? El encogimiento. Hay que ver qué es lo que está ocurriendo y por qué está sucediendo que hay un espasmo vascular. Pero puede ser también alguna obstrucción, algún problema con el diámetro vascular. Sí, porque puede encogerse, constreñirse el conducto y la persona pues inmediatamente va a percibir el dolor. Puede aparecer con una que llamamos aura, ¿no? El aura pues es como una sombra, ¿no? Puede aparecer como una mancha visual, como que no estamos viendo bien o como que le vemos brillo a los objetos. O bien como zigzag, ¿no? Que se cruza. Es una alteración óptica. O sea, sencillamente se ven como aros de luz. Y eso es previo, bastante intenso, ¿no? Decimos avisa. Sí, pero no da mucho tiempo de prepararse porque ya apareció la señal de visualización que llamamos aura, como reflejo, ¿no? Entonces,
Pues puede ocurrir y está avisando, pero es el momento entonces de tomar acción pronta, de utilizar nuestros recursos. Puede durar buen tiempo, ¿no? El dolor de cabeza este intenso, la jaqueca. A lo mejor 2 horas, a lo mejor toda la tarde, a lo mejor todo un día, ¿no? Y bueno, primero el aura y luego ya se queda la jaqueca, el dolor intenso de cabeza. Ahora, pues sí, lo que inquieta mucho es la incertidumbre, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿A qué se debe esta alteración que pues estoy presentando? Ahora, muchas personas lo tienen de forma recurrente, de forma continua. No les avisa, ¿no? Hay que ver los detonantes porque tiene que ver también con las emociones. Es importante, ¿no? Saber que hay detonantes. Puede ser la fatiga. Sí, estamos demasiado cansados, ¿no? Alimentación incorrecta también hay que anotarla. Porque, pues, la calidad de la sangre es muy importante, ¿no? Para que no haya contenidos indeseables en el caudal sanguíneo. Contenidos indeseables puede ser glucosa, ¿no? Azúcar. Puede ser colesterol, o sea, grasa. Puede haber sedimentos, puede haber sustancias mórbidas o sustancias tóxicas. No nos depuramos, a veces propio del mismo metabolismo, pero a veces es que tenemos muy congestionado el hígado y nuestro hígado pues ya no está desactivando las sustancias que son tóxicas para el cuerpo. No se da abasto. Eso es porque la alimentación no la corregimos. La alimentación a base de productos industriales, así le llamamos, ¿no? Cuando buscamos que latería, que embutidos, bueno, productos alimenticios que tienen larga vida en anaquel, que vienen de lejos a veces, productos llamados exóticos, que quesos de Holanda y que, no sé, caviar de Rusia, bueno. Pero a veces no se trata solamente de alimentos costosos, ¿no? O de vanidad. A veces productos sencillos que no sabemos que vienen de otros países, sobre todo los orientales, ¿no? Que a veces envían incluso, no sé, pescados para freír en festividades, como la mojarra, ¿no? Y pensamos que ese tipo de productos, pues, por su baja economía, pues, de aquí mismo son, y no. Son volúmenes muy grandes que despachan congelados meses antes, ¿eh? Meses antes. Desde otros países donde los cultiva, a saber si bien, ¿no? Pero seguro, por lo cultivado, pues siempre buscan rentabilidad los productores y por lo tanto puede tener mucha hormona. En fin, habrá que poner más atención a lo que comemos, ¿no? Que sea más natural, más fresco y de lugares más cercanos y de temporada. Para no buscar, por ejemplo, la fruta en lata, pues no. Lo mejor es ir acorde con el calendario de la producción local, o sea, de ahí de nuestra ciudad, ¿no? De nuestras cercanías. Si es tiempo de guayaba, si es tiempo de mango, si es tiempo de cítricos, pues en ese momento hay que adquirirlos. Por suerte valen menos, porque hay mucha sobreproducción. Bueno, pues sigamos con el dolor. Esto es muy importante. Claro, la alimentación ya la tocamos, ¿no? En este caso, habrá que hacer mejoras, implementar nuevos hábitos alimenticios que tiendan por una salud, pues, que se conserve, ¿no? Y además, pues tenemos que buscar que no ingresemos tanta azúcar al cuerpo. Pues hay que retirar refrescos, ¿no? Agua natural siempre. Así es como funciona nuestro maravilloso
mecanismo biológico con agua. Que esté limpia, que esté purificada, claro, nada más. Pero que no lleve aditivos, porque a veces caemos a lo mismo, ¿no? Hacemos agua fresca de frutas, pero endulzamos con demasiada azúcar y entonces esa agua fresca ya se convirtió en un jarabe. O tomamos el café se toma sin azúcar. Los té, los cocimientos de hierbas también se toman sin azúcar. Porque pues se vuelve cáustica ácida al interior. Y además pues va al torrente sanguíneo, ahí no puede pues ingresar gran cantidad porque se vuelve melaza la sangre, se vuelve espesa, se vuelve densa. Bueno, todo esto es importante, ¿no? Buscar que la calidad sanguínea a través de lo que estamos ingiriendo se mejore bastante porque si no hay espasmos. Las sustancias extrañas que el organismo no reconoce normalmente, como sean sus componentes regulares, si hay tóxicos, si hay químicos, si hay todo tipo de materiales que no ha desactivado el hígado porque está congestionado, porque tiene mucha labor, pues viene el espasmo, ¿no? El cuerpo busca como protegerse, ¿no? Y sufre un encogimiento, alguna vena, alguna arteria. Si es en la cabeza, pues imagínense, avisa con dolor de cabeza muy intenso, muy fuerte. Bien, pues hay que tomar algunos síntomas en cuenta, ¿no? Para detectar. Y esos signos son característicos, ¿no? Nos acompañan con el dolor, con la intensidad de la molestia, ¿no? De la incomodidad de tener una jaqueca, pues por espasmo vascular. Puede ser un dolor, le llamamos de distensión, ¿no? Se refiere a que ese dolor en nuestra cabeza puede moverse de un lugar a otro. Aquí decimos nosotros en herbolaria, medicina tradicional, que es por disturbio del fuego y calor, ¿no? Aquí son cambios bruscos de temperatura, ¿no? Salimos al aire, estamos en un lugar abrigado, o a la inversa, estamos en un lugar donde hay clima, o sea, está fresco y salimos al sol. Puede ser que nos dé un dolor de cabeza muy intenso porque sufrimos un espasmo por cambio brusco de temperatura, pero también puede ser alguna obstrucción, alguna masificación sanguínea, o sea, un coágulo, un trombo, no, ahí sí, habrá que tener cuidado y tiene que ver eso también con la alimentación, ¿no? Que la sangre al estar tan densa, por ejemplo, podemos tener la presión arterial elevada, por lo tanto, hay fuerzas interiores dentro del diámetro del conducto sanguíneo, y aparte de haber esa fuerza de presión que va incrustando contra las paredes, pues algunas masificaciones, pues vamos disminuyendo el diámetro, o luego puede haber un desprendimiento. Bueno, sí, aquí hay que enfocarnos directamente a cuidar el contenido sanguíneo. Vamos a depurar, claro, vamos a limpiar. Aquí ya tenemos que trabajar sobre la estrategia, ¿no? Ya tenemos bien ubicado el problema, el por qué duele la cabeza. Igual usted, ¿no? Dice, bueno, con un analgésico, se me va quitando. Bueno, ya me regresó, me tomo otro. Bueno, estamos enmascarando la situación. Debemos de combatir la raíz del problema, ¿no? Que es un problema que tiene que ver con los conductos circulatorios, un espasmo. Entonces vamos a ver qué está provocando esa alteración. Y bueno, analizamos, vimos que la alimentación no es correcta, que el hígado está presentando ya algunas fallas, está trabajando con deficiencia, no está depurando. Bueno, habrá que atenderlo, ¿no? Habrá que tonificarlo y ayudarle con la depuración utilizando plantas que tienen esta función de limpieza orgánica. Y está claramente especificado en cuanto a las acciones terapéuticas,
Los depuradores sanguíneos son plantas que limpian la sangre, pero que además la enriquecen, la nutren, sacan las toxinas, las eliminan. Permiten, pues, que la mecánica de depuración en sangre se active para que de inmediato se saquen toxinas, ¿no? Se saque, pues, gran cantidad de grasa que son los sebos, las mantecas que van ahí acumulándose, haciendo un grosor que hay que disminuir prontamente. Entonces atienden muy bien el sistema vascular, o sea, sistema venoso arterial, lo limpian. Buscamos un depurador hepático porque si el hígado no está trabajando adecuadamente, significa pues que él mismo está congestionado, que tiene demasiados elementos mórbidos o sucios y que por lo mismo incluso pues las células del hígado se encuentran disfuncionales, no están trabajando bien. Entonces hay que depurarlo para que una vez que se libere de toda esa carga ociosa, esa carga dañina, al depurarlo, pues ya se active, ¿no? Claro que también hay que utilizar plantas que lo tonifiquen para que nuevamente se reactive con fuerza. Así vamos a lograr una buena atención en este caso de los dolores de cabeza. No solamente quitando el dolor, suprimiéndolo con alguna droga, sino que habrá que quitar lo que subyace, ¿no? Que es el verdadero problema en sí. El otro es un aviso, nada más. Como apagar el foco rojo del carro cuando se prende, ¿no? Se está a punto de desbielar, no tiene aceite, se prende el foco rojo y en lugar de atender qué cosa es, apagamos el foco. No, pues es la alarma, eso se tiene que apagar solo. Bueno, entonces aquí es muy importante también utilizar plantas que sean anticoagulantes, ¿no? Porque si es un trombo, si es una masificación, si es un abultamiento, pues ese va a ser el problema, ¿no? Habrá que impedir que se siga agrupando las masificaciones, que se coagule la sangre, que es por tanto componente que ya la hizo tan densa. Entonces, al mismo tiempo hay que aplicar plantas anticoagulantes. Claro, vasodilatadoras para resolver de pronto, ¿no? Que son plantas que permiten el relajamiento de los espasmos para que no esté con encogimiento, con disminución de diámetro, pues ya se relaja el sistema venoso, se vasodilata, que quiere decir que permite más diámetro. Y bueno, de esta manera recuperamos la salud prontamente. Bueno, vamos al corte, ¿no? Regresamos platicando más. Bien, continuamos, estamos platicando. Realmente, pues a veces nos duele la cabeza, ¿no? Sistema vascular está comprometido, hay alguna falla, ¿no? Y esa falla es la que tenemos que atender. Básicamente, pues darle mantenimiento a los conductos circulatorios. Utilizamos plantas, ¿no? Pero a veces utilizamos también oligoelementos. Los oligoelementos, pues, son minerales que se utilizan en las cantidades adecuadas, que también son cantidades muy pequeñas, ¿no? Se utiliza entonces para que sea natural y para que tenga un vehículo natural, o sea, un acompañante, para que, decimos, tengan sinergia, ¿no? Se potencialice el efecto. Pues se utiliza, por ejemplo, una planta con un oligoelemento. En este caso que vamos a mencionar, pues la planta es una raíz. Se llama malanca. Así es una raíz que en unos países pues le llaman taro, según, porque es un alimento que se consume mundialmente, la malanca. Es una planta, entonces su raíz. La deshidratan al sol, ¿no? La solarizan, decimos. Eso le da más fuerza, ¿no? Más fijación de vitamina D, porque tiene vitaminas, ¿eh? La vitamina, la E, la A, la C, tiene varias. La persona que tiene
problemas con dolor de cabeza, muchas veces está desnutrida. O bien le falta energía. Ha tenido mucho gasto energético. Si esta persona está estresada, gasta mucha energía porque está pensando continuamente, está buscando resolver, se le dificulta planificar. Su equilibrio pues está fuera, ¿no? Está en desorden. Entonces la persona pues tiene mucho desgaste mental, desgaste energético mental. Por eso es que también le duele la cabeza, ¿no? Hay una falta, una carencia energética. Eso hay que considerarlo siempre. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues nutrir a la persona de manera adecuada. Pero además que combata, en este caso, la glucosa, ¿no? El azúcar que ya está en sangre. Entonces buscamos un elemento hipoglucemiante, una acción terapéutica para reducir la cantidad de glucosa, reducir la cantidad de colesterol. Y la malanga, esta raíz es para eso. Utilizamos el manganeso también para apoyo, porque en estas situaciones se necesita este oligoelemento, ¿no? Estamos limpiando, estamos depurando nuestra sangre. Claro, también tiene la función analgésica, pero aquí lo utilizamos, este elemento, esta acción terapéutica, de manera secundaria. O sea, primero vámonos a lo que está causando ese dolor de cabeza, porque es urgente, ¿no? Y utilizamos entonces esta combinación, esta sinergia, por ejemplo, para la hipertensión, gente que tiene la presión arterial elevada, pues sabemos que está en riesgo, ¿no? Algún accidente cerebrovascular, o sea, una embolia, un ictus, o tiene problemas con su corazón, ¿no? Porque está, al estar la sangre densa, al tener problemas en la estructura vascular o circulatoria, pues está trabajando con dificultad, haciendo mucho esfuerzo, hay mucho trabajo cardíaco. Se tiene que evitar el colapso, ¿no? Aunque es un órgano muy noble que continuamente está trabajando por la misma necesidad. Bueno, pero hay que apoyarlo. Que lo que esté bombeando contenido sanguíneo, pues vaya más ligero, ¿no? No vaya tan cargado, tan meloso. Entonces, pues hay que disminuir, pues, las toxinas, colesterol, glucosa, y entonces, pues, utilizamos malanga con manganeso. Esto nos da salud cardiovascular. Esto permite que incluso las venas, las arterias cerebrales, pues, ya no se espasmen, ya no se inflamen porque puede haber vasculitis, que quiere decir que la presencia de elementos extraños, no regulares en el contenido sanguíneo, pues van a inflamar la vena. Disminuye el diámetro y pues la hace vulnerable a una ruptura. Se puede englobar, entonces ahí aparece la isquemia, ¿no? Tan terrible, ¿no? Tan, pues que espanta a cualquiera. Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer, está con nosotros Gregorio, ¿no? Nos va a platicar más acerca de esta combinación. Está con nosotros, tiene mucha experiencia, así que adelante, Gregorio, te escuchamos. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Claro que sí, vamos a platicar acerca de la malanga con manganeso. Bueno, la malanga es una raíz que se ha cultivado en Asia, incluso desde antes de Cristo. Esto es por los nutrientes que contiene. En muchos lugares se consume. Es un tubérculo, es decir, es una raíz que sirve para reservar los nutrientes que la planta necesita, por lo cual, pues es rica en potasio, en magnesio y en otros minerales que pues van a ayudar a que haya un buen rendimiento físico, a que haya una salud cardiovascular excelente, a que aquellas personas que pues padecen de calambres, debilidad muscular, se apoyen, ya que esta raíz pues también es rica en el complejo B y tiene un gran contenido de tiamina, por lo cual también va a ayudar a fortalecer el cerebro, de cierta manera a empoderar la mente, a potencializarla. Nos va a brindar energía, nos va a ayudar en el desarrollo.
Entonces, podemos utilizar la malanga por sus nutrientes, por sus minerales, sus vitaminas, pero también vamos a obtener de la malanga excelente proteína de origen vegetal. De hecho, la malanga contiene, en algunos casos, hasta el 25% de proteína vegetal, por lo cual pues es excelente para apoyar en el desarrollo muscular, para potencializar el rendimiento físico, e incluso personas que buscan optimizar su peso corporal también pueden utilizar este suplemento que está elaborado de malanga con manganeso. La malanga también va a contener un alto contenido en fibra, por lo cual pues es ideal para la digestión. Va a ayudar a promover el tránsito intestinal, va a ayudar a evacuar cuando hay dificultad, pero también va a ser utilizada para proteger el estómago. La malanga tiene esa propiedad. Muchas personas la utilizan con éxito para tratar el reflujo gastroesofágico. Se dice que la malanga, utilizada en la medicina tradicional, se emplea para la inflamación del estómago, la úlcera gástrica y también para aquellas personas que sufren de gases. También esta raíz va a contener un nivel alto de antioxidantes del tipo de betacaroteno y otros precursores de la vitamina A, por lo cual pues es ideal para mantener una excelente visión nocturna, para ayudar a aquellas personas que tienen debilidad visual, que ven borroso, también cuando hay degeneración macular, trastornos degenerativos de la vista, se tratan con este suplemento de malanga con manganeso, excelente también para los huesos, también va a contener calcio, va a contener manganeso, fósforo, todos estos nutrientes pues son excelentes para sus huesos, para fortalecer, incluso también fortalece su dentadura, sus dientes. Entonces, aquellas personas que tengan pues debilidad, deficiencias de nutrientes como son la deficiencia de minerales, pueden ayudarse con este suplemento, sobre todo cuando hay ya osteoporosis, cuando hay debilidad de huesos. Es muy común que en una edad avanzada pues comiencen a surgir estos padecimientos en los huesos, como lo es el desgaste de cartílago, el chasquido de las rodillas. Este desgaste pues es natural, entonces hay que darle los nutrientes que el cuerpo necesita y de forma natural pues va a ser más asimilable, se va a absorber mejor. La malanga es un excelente recurso para que usted obtenga estos nutrientes, sobre todo también en las mujeres que padecen menopausia, también se puede presentar una osteoporosis posmenopáusica. Esto quiere decir que cuando hay niveles desbalanceados de alguna forma del estrógeno, también se pueden debilitar los huesos en las damas, y para eso es muy utilizado también la malanga con el manganeso, ahí está el refuerzo. Hay que recordar que el manganeso pues es un mineral que se utiliza sobre todo para fortalecer las coyunturas, los huesos, las articulaciones. Entonces, este manganeso complementa muy bien a la malanga, hacen una buena sinergia para la salud ósea. La malanga también contiene de manera natural antioxidantes como la vitamina C y el zinc, por lo cual va a ser excelente para fortalecer el sistema inmunológico. También tiene esta combinación muy apropiada para ayudar a prevenir resfriados, a ayudar a prevenir enfermedades de vías respiratorias, protegernos de infecciones a las que podemos estar expuestos. Y no solo eso, sino que aparte de fortalecer nuestro sistema inmunológico, esta combinación de malanga con manganeso también va a fortalecer nuestra sangre, porque hay que recordar que la malanga es rica en hierro y esto pues va a fortalecer también nuestros glóbulos rojos, nos va a ayudar a producir glóbulos rojos. Estos son los que transportan el oxígeno, lo cual es muy beneficioso para ayudar a oxigenar la sangre, y bueno, con ello también se oxigena todo el cuerpo. Y para eso es excelente. Adelante, Rodrigo. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Damos los números telefónicos para que ya puedan ustedes marcarnos, puedan llamarnos. Ya estamos a su disposición, listos para hacer sus fórmulas. Pueden también comunicarse
a través de Twitter o de Facebook, a través de Twitter, arroba la voz guión bajo del ángel, a través de Facebook, el Ángel de tu Salud México. Les recuerdo que si ustedes solicitan una fórmula, proporcionen un correo a donde enviarla. Y la enviamos con gusto, ¿no? De manera inmediata, de manera pronta. Y bueno, nuestras fórmulas que elaboramos, las colocamos directamente en nuestra página para que usted disponga de ellas. Puede entrar y buscar por padecimiento con el buscador. Y puede también compartir la fórmula con un amigo. O bien puede adquirir su fórmula, comprar en la tienda en línea que está ahí mismo, para que le llegue hasta las puertas de su hogar e inicie un tratamiento de forma inmediata. Para que visite nuestra página, la dirección es www.lavozdelangeldetusalud.com.mx, www.lavozdelangeldetusalud.com.mx. Bien, mencionamos a nuestros patrocinadores. Tienda de reciente apertura en la Ciudad de México y en el Centro Histórico, en la calle 5 de Febrero, número 48. 5 de Febrero, número 48, casi esquina con Mesones, a una cuadra de la Farmacia París. Para informes, el teléfono es 55-54-44-1660. 55-54-44-1660. Tienda autorizada en Chalco, Estado de México. Está ubicada en Avenida Cuauhtémoc 36, entre calle Riva Palacio y calle Palma, frente al Banco HSBC, en Chalco de Díaz Covarrubias, Estado de México. Anotamos el teléfono: 55-59-82-73-72. 55-59-82-73-72. Tienda en Chalco, Chalco, Estado de México, Nicolás Bravo 214. Hay que subir al primer piso, Colonia Centro, entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle, a una cuadra de la Catedral, frente a Coppel y antes Coco, Estado de México. Al teléfono para informes: 59-56-88-67-76. 59-56-88-67-76. Tienda autorizada en Villa Nicolás Romero, Estado de México, calle Niños Héroes sin número, entre avenida 16 de Septiembre y Cerrada de Niños Héroes. Para mayor referencia, cerca de Telmex, frente a los muebles rústicos, Colonia Hidalgo. Anotamos el teléfono: 55-16-60-0119. 55-16-60-0119. En Naucalpan, Naucalpan, Estado de México, Avenida Gustavo Vaz, número 4A, Colonia Centro, a tres locales de la Zapatería La Ribera, Naucalpan, Estado de México. El teléfono: 55-53-57-2474. Centro de Asesoría Herbolaria en Circunvalación, Ciudad de México, en La Merced. Avenida Niños de Circunvalación, número 1016, Interior 2, Colonia Merced Balbuena, cerca del Metro Estación Merced, cuadra y media. Mi teléfono: 55-26-12-34-79. 55-26-12-34-79. Ahí mismo, en Circunvalación, tienda autorizada entre Juan Comás y Adolfo Gurrión, a cuadra y media de la estación del Metro Estación Merced. Teléfono: 55-55-52-0897. 55-55-52-0897. Línea de ayuda herbolaria. Ese es para que usted no salga de casa, para que llame vía telefónica, le preparen su fórmula y, si gusta, que le entreguen su fórmula a su domicilio directamente. Entonces, el número telefónico de la línea de ayuda herbolaria es 55-57-64-59-50. 55-57-64-59-50. Horario de 9 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a sábado. Ya tenemos entonces los teléfonos. Ahora, pues, podemos proceder a elaborar la fórmula.
pues para atendernos prontamente cuando hay dolores de cabeza intensos, fuertes. Bueno, a veces empiezan suave y van haciendo que cada vez más intensos, ¿no? Entonces, pues es para jaquecas espasmódicas vasculares, dolor de cabeza intenso, persistente, acompañado de sensación de pesadez, de náuseas, de vómitos, molesta mucho la luz, se visualiza un aura, que es muy común en la jaqueca, a veces como una mancha visual, o en zigzag. La persona pues experimenta fatiga excesiva, estrés, está pobre en salud, llega a padecer enfermedades crónicas diversas. Entonces, pues, hay que ver la circulación sanguínea, los vasos sanguíneos, porque a veces se contraen, eso es exactamente un espasmo, y duele la cabeza intensamente. Entonces, vamos a elaborar la fórmula. Sirve que le damos mantenimiento al sistema vascular, limpieza, depuración, para que, pues, se sienta uno más ligero, más activo. Anotamos la fórmula. Utilizamos parra, brahmi, tapiro, gualichi, bejuco ubi, alfalfa bastarda, hojas. Nuevamente, parra, brahmi, tapiro, gualichi, bejuco ubi, alfalfa bastarda, hojas. Bien, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Bien, ahora suplementos. Condroitina. Aceites de linaza omega 3 y vitamina C. Viene junto. Aceites de linaza omega 3, vitamina C. Ahora tercer cápsula. Aceite de tortuga. Y la cuarta, malanga con manganeso. Malanga con manganeso. Repito de nuevo. Condroitina, aceites de linaza, omega 3 y vitamina C. Aceite de tortuga. Malanga con manganeso. Bueno, pues hay que tomarse una de cada una antes de cada alimento. Y con eso pues ya tenemos el tratamiento. Ahora, el suplemento del día, ¿no? Diario damos un suplemento para coadyuvar con el padecimiento, o sea, tiene anticiparse al padecimiento o bien para fortalecernos, para evitar estar fragilizados y que algún microbio oportunista, pues, nos victimice. Estando fuertes es la mejor defensa, ¿no? El mejor escudo, la mejor protección contra algún padecimiento que esté queriendo ser aprovechado con nosotros. Bueno, elixir con tripala. Elixir tripala. Es una combinación de varias plantas indias. Elixir tripala. La clave 1825. Repito, 1825. Es un elixir, entonces viene líquido. Trae vasito dosificador, pues uno al levantarnos, y un vasito dosificador también, hay que tomarlo antes de acostarse, dos veces al día, al levantarse y antes de acostarse, y ya, para fortalecerse bien, adecuadamente. Vamos al corte, regresamos. Estamos platicando entonces acerca de cómo mejorar la circulación cerebral. Eso es muy importante, ¿eh? Así, bueno, nos evitamos muchas sorpresas, ¿no? Algún ictus, alguna embolia, alguna vena que tiene ruptura o que se infla como globo y que después revienta. No, ya nos evitamos, porque la circulación va a ser más ágil. La sangre, pues, desde luego, va a tener la delgadez que necesita, la adecuada, la correcta, no va a estar espesa, densa. Y eso, en serio, lo notamos porque nos vamos a sentir más ligeros, sino muy pesados,
con mucha fatiga, mucha, pues, sustancia mórbida en nuestra sangre, pues, nos resta mucha energía. Casi lo que sucede es que todo este tipo de materiales mórbidos, pues, nos restan energía. Por eso los espasmos, por eso andamos luego muy fatigados, mareados, con vértigo y cosas así. Y aparte, pues, la presión arterial. Bueno, entonces, ahora lo que vamos a hacer es elaborar fórmulas a las personas que nos llaman. Así que iniciamos. Buenos días, ¿con quién hablo? Soy la señora Clara Cueva, doctor. Mire, doctor, si voy a ser breve. ¿Sí? Adelante, te escucho. Casi 57 kilos he bajado a 45. ¿Sí? 45 kilos. Sí, mido 1,49. Sí. Y tengo 72 años. El problema es, doctorcito chulo, que hace como 5 meses usted me dio mi fórmula para los riñones, porque tenía la creatinina alta y me dolían. Y me hicieron análisis en el seguro y salí cero, todo negativo. Y gracias a usted, doctorcito chulo. Pero ahora, qué amable, ya me dolieron otra vez. Ya me arde mucho la planta de los pies y tengo mucha resequedad en mi piel, doctor. ¿Sí? Ah, bueno. Me echo cremas y todo, y estoy pero bien arrugada y me salen muchas manchas negras, ¿sí? Sí. Y lo que más me apura es que no, en la tarde ya no aguanto la planta de los pies, doctor, ¿sí? Y los quistes que me están saliendo muchos de grasa, ¿sí? Eso es lo que tengo, y a la fórmula que usted me dio y le puse la estrellita, pero pues sigo igual, doctorcito chulo, yo no sé qué hacer ya. Bueno, pues vamos a tomar una fórmula ya completa, ¿no? Sí, doctorcito. Integrada. Sí. No te preocupes. Sí, chiquito. Entonces lindo. Vamos a elaborar nuestra fórmula. Entonces, empecemos con qué vamos a ocupar. Entonces anotamos, ¿no? Utilizamos damiana de San Luis. Sería la primera planta. Luego utilizamos temazagua. Ocotzote también, jarilla amarilla, romero, y vamos a utilizar galusa. Ahora sí, ya tenemos la formulación. Empezamos con damiana de San Luis, temazagua, ocotzote, jarilla amarilla, romero, galusa. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para 1 litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento, antes. Bueno, ahora vamos a utilizar suplementos. Entonces utilizamos crisantelo. Vamos anotando. Vamos a utilizar aceite de pescado. Astrágalo también. Necesitamos otra más. Rosa mosqueta, es excelente. Fue lo siguiente, entonces recordemos que es crisantelo, aceite de pescado, astrágalo y rosa mosqueta. De estas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bien, atiendo a la siguiente persona. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, Erika García Vázquez. ¿Erika qué? Ruth García bien. Vázquez. Está bien, ya tengo tu nombre. ¿En qué te ayudo? A tus órdenes. Doctor, de niña... Soy la mamá de Erika. De niña se enfermaba mucho de la garganta. Sí. Hace aproximadamente 3 años recibió un golpe en el brazo y de ahí empezaron los dolores. A los 6 meses donó sangre y se incrementaron los dolores. Ella, en ese entonces le mandaron a hacer estudios y salió con perfil reumatoide elevado y proteína C reactiva y antiestreptolisina elevada. ¿Dónde fue el golpe? En su brazo derecho, entre el codo y el hombro. ¿Y qué signos tiene en su brazo? No fue un golpe con la portezuela del carro que se le dejó venir. Entonces ese golpe se le desencadenó todo. Bueno, al parecer, ¿no? Fue coincidente para mí. Yo creo que sí, ¿verdad? Sí, fue coincidente. Entonces empezó con acupuntura y más o menos se le quitaron los dolores. Está tomando el ketoprofeno de 100 miligramos, no le quita el dolor, lo disminuye.
Y el mes pasado le volvieron a hacer estudios y salió con fibromialgia con artritis reumatoide. Ah, bien. En las mañanas toma... Fibromialgia. ¿Mandé? Fibromialgia es. Sí. En las mañanas toma la ludoxetina, que es relajante muscular. Sí. Y el filarín, que es para detener la enfermedad de Ligier. ¿Qué edad tiene la paciente? 39 años, para el otro mes cumple 40. Bueno, ¿y cuánto pesa? 90 kilos. 90. ¿Y su estatura? 1.68. Bueno, ¿qué más tienes que decirme? Sufre de presión baja. A los 25 años la operaron de la vesícula. Sí. Es muy nerviosa, rencorosa, no duerme bien, despierta como a las 2 de la mañana y el dolor no se le quita, doctor. El dolor la incapacita. A veces sí, que comprendo. No se puede mover muy bien, pero ella trata de moverse, no se queda ahí toda ahí sin moverse, sin hacer nada. Incluso se va a trabajar. Pero yo veo que sus dolores son intensos. Aún con la pastilla le disminuye, pero no se los quita. Yo quisiera que usted nos ayudara, doctor, por favor. Bien. Tengo la fórmula, entonces vamos a anotarla. Sí, doctor. Utilizamos licoris, magnolia de huerto, checait, yolosóchil, sinicuiche, barbasco. Nuevamente, licoris, magnolia de huerto, checait, yolosóchil, sinicuiche, barbasco. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua. 10 minutos de hervor. Hay que tomarlo como agua de uso. Ahora vamos a elegir suplementos. Tomamos glutamina con coral japonés. Esa sería la primera. Cetonas de frambuesa también. Utilizamos acaí. Y violeta de Castilla. Fue lo siguiente. Glutamina con coral. Cetonas de frambuesa. Acaí. Violeta de Castilla. Una de cada una se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bien, pues estuvimos platicando acerca de cómo hacer mejoras en la circulación sanguínea. Pues en general, no solamente la periférica. Cuando estamos hablando de atender un sistema vascular que está colapsado por colesterol, glucosa, toxinas. Bueno, pues habrá que hacer una depuración, una limpieza para que se agilice, ¿verdad? Uno se siente más ligero, pensamientos más rápido, se aprende más rápido. Como que se quita uno estorbos, ¿no? Y sí, se nota, se detecta. Ya nos vamos. Muchas gracias por su atención, gracias por su compañía. Muchas gracias a Gregorio Rodríguez por su participación. Gracias, maestro. Hasta la próxima. Bueno, me despido con una frase de Shams Tabrizi. Dijo así: si me siento en mi sitio lleno de paciencia, lo que necesito fluye hacia mí sin dolor. Hasta luego, que estoy muy bien. Este fue su programa El Ángel de tu Salud. 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 Escúchenos de lunes a viernes por esta estación.